Bienvenidos nuevamente al canal Renovación Espiritual. Hoy, estoy inmensamente agradecido de que estén participando activamente en los comentarios y ejerciendo la fe que Dios ha puesto en nuestros corazones. Estoy aquí hoy, hijo mío, para hacerte saber que la gente está escuchando tus conversaciones y observando tu apariencia. Por favor, no ignore este video. Es un mandato de Dios bendecir tu vida en este momento. Pero primero, dale a este video tu like para que más personas puedan verlo. Para recibir más mensajes como este, únete al canal y activa la campanita. Soy consciente de que ha experimentado momentos difíciles que lo han dejado sintiéndose derrotado, deprimido y sin esperanza. Soy consciente de cuán pesadas son sus preocupaciones, penas y sufrimientos. Puedo ver tu corazón, así que soy completamente consciente de tus emociones. Sin embargo, quiero que sepas que estoy aquí para apoyarte y mostrarte el camino a través de estos tiempos difíciles. No tienes que sentir este dolor solo, quiero asegurarte. Estoy aquí a tu lado, tomándote de la mano y yendo paso a paso contigo. Nunca te abandonaré. Estaré aquí para ti siempre, tanto para animarte como para frustrar tus planes. Por favor, déjame un comentario si estás de acuerdo. Los altibajos de la vida son parte de este viaje, y también quiero recordártelo. Sin embargo, hay luz al final del túnel, incluso en los momentos más oscuros. Estoy aquí para señalarte la dirección de esa luz y mostrarte el camino hacia la felicidad y la esperanza. Quiero que sepas que eres apreciado, valioso y significativo para mí. A mi semejanza e imagen os creé. Y tengo un plan fantástico para tu vida. Pero para llevar a cabo esa estrategia, debes tener fe en mí y poner tu confianza en mi control. Escríbeme si aceptas mis palabras como verdaderas y estás dispuesto a entregarte a mí. Señor, me dedico a ti. Alguien que te conoce, según Dios, está enamorado tanto de tu belleza interior como exterior. Esa persona se sorprendió cuando te vio por primera vez y se enamoró de ti de inmediato. Piensan que eres una persona muy única y especial por tu elegancia, encanto y seducción, de los que no puede dejar de hablar efusivamente. Todo el mundo se siente atraído por ti por tu deslumbrante belleza, que se combina con un alma que es igualmente radiante y hermosa. Dios está creando tu historia e iluminando el arco iris de tu vida. Él te está concediendo el perdón para siempre y moldeando tu vida en una hermosa estructura rebosante de amor y ternura. Tu corazón está lleno de verdad, amor y esperanza, y lograrás grandes cosas. Te estás moviendo en la dirección correcta y al final llevarás una vida exitosa y feliz. Tu vida sufrirá un cambio significativo, y con la bendición de Dios, te sentirás confiado y fortalecido. Todo lo que tienes que hacer es continuar haciendo tu mejor esfuerzo y tener fe en el proceso. Grandes puertas se abrirán porque Dios tiene grandes planes para ti. Tienes la capacidad de aprender y avanzar, lo que te hará una persona más feliz y positiva. Estás allanando el camino hacia la felicidad y tu vida será tan hermosa como tú. La luz de Dios esparcirá bondad y abundancia a lo largo de tu camino y experimentarás muchas armonías. Cada ciclo de miseria en tu vida está siendo roto por Dios. Estás comenzando una nueva era de libertad y abundancia. Mis palabras vivirán en ti mientras te quedes conmigo. Darás a conocer tus solicitudes y las aceptarás públicamente.
Triunfaré material, mental, espiritual y emocionalmente porque Dios siempre está conmigo, oro. Gané, escribe. Estoy aquí para devolverle la felicidad a su vida, sin importar cuán severa sea su depresión o cuán intensa pueda ser su ansiedad. Solo llámame y acudiré en tu ayuda. Ya puedo decirle que experimentará increíbles bendiciones, milagros y avances en los próximos 3 meses. Se esperan bendiciones asombrosas y sorpresas imprevistas, cambiarán tu vida para siempre. Por favor, escribe si tienes fe en Dios. Reivindico la propiedad. Independientemente de tus circunstancias, Dios dice que siempre te regocijes en el Señor. Experimentarás muchas victorias si pones tu confianza en el Señor y comienzas a alabarte en su bondad. Tu bendición posterior vendrá como una sorpresa. Escuché mientras orabas, después de todo. Pronto te sorprenderá mi bondad. Escribe. Amén. Recibo. Mi hijo. Soy consciente de sus preocupaciones e inquietudes, pero quiero asegurarle que no tiene que soportarlas todas usted solo. Simplemente pon tu confianza en mí y deja de intentar preocuparte por tu propia fuerza. Ore por su circunstancia y tomaré medidas. Cuando nada parezca posible, abriré un camino. Buscaré tus heridas, sanaré tu espíritu y te daré fuerzas. Yo os daré esperanza, y nada podrá impedir las bendiciones que tengo previstas para vosotros, porque ya son vuestras. Oren junto a mí. Querido Dios, hoy vengo a ti con un corazón rebosante de acción de gracias y esperanza. Agradezco todo lo que has hecho por mí y por ser un Dios amoroso, confiable y constante. Te ruego que sigas inspirándome a medida que avanzo, que me des coraje para superar cualquier obstáculo que pueda enfrentar y saber siempre que puedo depender de ti. Mantén mi enfoque en ti, Señor, porque eres mi refugio y mi fortaleza en tiempos difíciles. Que nunca olvide que nada es imposible para ti y que el primer paso para lograr mis metas es creer en ti. Ayúdame a creer en mi capacidad para lograr grandes cosas y en mí mismo, sabiendo que siempre estás ahí para amarme y apoyarme. Que estés conmigo siempre, iluminando mi camino y apuntándome en la dirección correcta. Anímeme a tener coraje y perseverancia sin importar los obstáculos que pueda encontrar. Que mi fe en ti nunca decaiga y que siempre sirva como ejemplo de tu gracia y amor. Para terminar, quiero agradecerte una vez más por todo lo que has hecho por mí y pedirte que me sigas inspirando cada día para que pueda cumplir mis metas y difundir tu amor y bondad por todo el mundo. Amén. En el nombre de Jesús. Deja tu afirmación en los comentarios si la palabra de Dios para tu vida hoy fue de bendición, y si este mensaje te fue de ayuda en algo, haz lo mismo. Compartir este mensaje con otros para alegrar su día. Únete al canal para mantener tu fe en todo momento. Dios esté con nosotros en todo momento. Tenga en cuenta que Dios envía mensajes únicos todos los días como este. Buena suerte en todos los días y años venideros para ti. Te veré mañana, sigamos viviendo en la paz de nuestro Señor Jesús.